de maquillaje. Tú tampoco te... Buenos días, vlog. Amanecí ronca y eso. Que este vlog ni siquiera ha comenzado, señores. Esta va a ser una experiencia súper loca, súper loca. Nos vamos de concierto. Oh my god, yo ayer estaba mala, con fiebre, dolor de cabeza, náusea, de todo. Pero hoy estamos ahí, estamos vivos, que es lo importante. Señores, me voy a desayunar. Este va a ser un vlog bacanísimo, lo vamos a arreglar. Vamos para el concierto, van a ver a Jay Wheeler, a Ladio Carrió, Toquicha, a todo el mundo, mi amor. Lo único malo es que ahorita me tiran copyright en este video. Ni sé cómo lo voy a hacer, pero whatever. Vamos a desayunarnos. Bueno, señores, yo voy a preparar un sándwich porque es algo rápido. Realmente ni siquiera tengo estómago, literal. Tengo que desayunarme algo, porque imagínense. Yo me voy a pintar las uñas con esto. Esto es de gel. Yo nunca he usado gel. Ni sé cómo se hace para que me quede bien. Yo me quité las uñas hace poco. Miren, tengo un decricaje. Creo que va a ser un live mientras me pinto las uñas. Sí, porque estoy aburrida. Ese sándwich me cayó como una piedra a mí. Miren, estoy haciendo un live. Quédate ahí, teléfono, no te muevas. Yo ando sin arete, parezco una loca. Entonces, aquí hay varios colores, pero yo ni siquiera sé usar esto. Ese es el fucking problema. ¿Qué es lo que va arriba? ¿Pero qué hay pila de vaina? Quiero que me escuchen. Ay, papá Dios, que estoy. Señores, miren, intenté pintarme las uñas, pero salió un fracaso. Intenté quitármelas, salió un fracaso. Pero nada, miren qué fea tan. Pero me va a tocar irme así. Señora, yo me voy a ondular el pelo ahora y después me voy a bañar y me voy a maquillar. Tengo que comer antes de irme. Y no sé a qué hora vienen a buscarme, pero ya ustedes saben. Hoy nos vamos a ver con la Black. Yo estoy puesta para ti. Yo no sé qué es lo que con ese cabello ahí. Alguien que me explique qué es lo que con ese cabellito de ahí. Miren. Ay, tú. Entonces, ahora me voy a ondular el pelo. Si tú no estás aquí. Señora, me voy a ondular el pelo ahora. Oh my god, Miren cómo me quedaron, señores. Yo me voy a bañar y después me voy a maquillar. Así que ya ustedes tienen. Señores, ya yo comencé a maquillarme. Yo me puse la ropa, pero es lo último que yo les voy a enseñar. Estoy grabando un TikTok también, estoy grabando para YouTube y un poquito desesperado. Ya yo me puse la crema humectante. La que yo uso es esta. Qué sé yo, porque fue la única que, qué sé yo, yo compré. Y usé este Prime, que es pila de famoso. Entonces, ahora lo que toca es ponerse corrector. Yo antes usaba este, que lo compré Cookie Calla en Dominicana. Y es malísimo. So, ahora compré este de Maybelline, que también es famoso. Esto nunca enfoca, pero el que lo conoce sabe. Lo primero que vamos a poner es corrector, mi amor, para taparnos tu ojera de ayer. Esto me gusta pila, como para poner eso, lo como heavy. Me maquillo ahí sencilla, tengo pila de pinilla donde quiera. Me puse pila de sitio, tapándome algunas imperfecciones. Esto me va a mojarlo, pero yo lo voy a dejar así. Si ustedes escuchan un escándalo, es el abanico. No me culpen, que tengo calor. Mira, yo ando con manga porque es que afuera está frío. No me voy a ir de costada tampoco. No me voy a ir de costada. Yo tenía que comprar una base porque la que yo tengo me pone muy prieta. Muy prieta. Literalmente tú puedes pasar como base y es corrector porque me queda exactamente en mi tono de piel. Miren qué lindo. Ay, Dios me libre. Dios me libre de que eso me caiga en un pantalón blanco, señor. Ustedes ven que se ve un chin bronceada. Pero es que a mí no me gustaba verme empañetada. Yo prefiero verme oscura en la cámara. Ah, yo me di que blanquísimo, no me gusta. Yo me lo voy a ir poniendo por parte. Yo me siento como acelerada. Señores, yo me voy a poner pestañas hoy. Yo no suelo ponerme pestañas. Unos malditos pestañones que yo me compré para ese concierto. Señores, ustedes me ven pila de blanca ahí. Pero ya yo me voy a pintar las cejas. Yo me puse corrector y me puse la base. Y me lo iba a sellar, pero primero voy a pintar las cejas. Para así sellarme las cejas también. Estoy en live.
Miren cómo voy, ya yo me hice las cejas, miren. Y me puse un jean de contorno, casi no se me veo, no sé, qué sé yo. Yo no sé maquillarme, yo intenté hacerme la vaina de la nariz y quedé un tuyo y estoy intentando tapármelo. Yo no sé hacerme eso. So, vamos a terminar esto. Estoy poniéndome un chin de vaina de esto. Yo nunca me la veo de ese lado. Se siente la vibra, mi amor. Pónmelo con el dedo a ver si es más fácil. Las mujeres que se cargan de eso, yo no sé por qué. ¿Eso hace para las mujeres más perras o qué? Estoy, mi amor, que ilumino más que la luna hoy. Miren. La cámara se chupa todo. Pero yo aquí tengo color. Yo no sé por qué yo me veo de colorida en la cámara. Pero me faltan un par de cosas. Ustedes me van a ver colorida, ¿verdad? Deja que yo me ponga pestañas y todo esto. Yo me voy a poner esta máscara, que es a prueba de agua. Pero no sé si funciona. O sea, porque, more, uno no sabe si uno va a llorar para allá. Yo me voy a poner estas pestañibris. Oh, marga. Yo no sé si me voy a poner eso todavía. Hay que pintarse un chino los ojos. Sí, yo me voy a poner eso. Bueno, no sé si esto me funcione, que sea prueba de agua, porque tú sabes, amor, el sudor, las lágrimas, todo, hay muchas emociones. Yo siento que con esta blusa se me va a salir una teta cada vez que yo subo los brazos, Dios mío. Señor, te vamos a ver chivo ahora, yo no sé ponerme pestañas, nunca he sabido ponerme pestañas, pero hay que aprender. Ahorita voy a aparecer yo tuerta en los videos y en las vainas, pero whatever. Vamos al game con esta vaina. Ni pegamento tiene. Yo traje uno de Dominicana, espero que no esté seco. Esto hay que cortarlo. Ay, señoría, de verdad que yo me voy a poner esa pestaña. No sé pegarme pestaña y me voy a pegar una larguísima. Dicen que no voy a ponerle mucho pegamento, pero que yo me embarro ahí. ¡Ay! Se me va a caer. Ay, Dios, que yo no se agarra de esta pinza, son muy duros. Supuestamente son 30 segundos y ya pasaron. Ok, vamos al game. Ay, Dios, señor, ayúdame. ¿Esto se está pegando o no se está pegando? Ay, Dios. ¡Ay! Y es verdad que yo me voy a poner eso ahí, ¿no? Parece un diablo. Si ya me despegaron. Señores, exageré con las pestañas. Miren. Ay, la creta. Exageré demasiado con las pestañas. Yo no sé por qué yo me voy de coloría aquí. Pero para ver mucho mejor en la foto, literalmente. Porque es que uno después se ve con los ojos pelados. No sé qué hacer para que las pestañas no se vean tan, que resalten tanto. ¿Será ponerme los ojos más oscuros o no sé? Todavía me falta el pintalabio, en verdad. Pero ay, yo estoy pensando quitarme las pestañas. Esto supuestamente lo hidrata, lo hace ver más grande. Y yo me lo puse y en un rato está supuesto a notarse el cambio. Arde mucho. Y si cae en la lengua, también pica. Oh my god. La cámara está súper, ultra, mega descargada. Pero miren, me faltan los tenis. Yo no sé qué se supone que uno haga con ese lazo. Y miren, ustedes ven que yo me veo bien de color. Es aquí que yo me veo súper blanca, yo no entiendo. Y las pestañas, tengo que acostumbrarme a verme con ella, aunque ya lo estoy haciendo. Ay, se me está dañando el maquillaje, yo estoy sudando, ¿y qué? Ay, Dios. Vamos a comer. Ya, mi gente, miren, me puse los tenis. Realmente me preocupa la gente de este grupo. A mí nadie me responde, yo estoy lista hace rato. ¿Dónde está esta gente? Vamos a llamarla, a ver dónde están. Ay, Dios, yo creo que una maldita loca, yo estoy pelesuda. Porque me preocupan esas mujeres. Ellas no contestan la llamada. Miren, miren. No me cogen la llamada, tío. No me cogen la llamada, marica. Señores, el concierto es en menos de una hora. Miren, ay, son las 6:16 y Natalie ni siquiera ha salido. O sea, en menos de una hora. Y Natalie está a una hora y media del concierto. Ella viene a buscarme primero. O sea, está a una hora de mí y media hora del concierto. So, vamos a llegar cuando el concierto esté pasando. Porque son dos y están durando demasiado arreglándose. Ya yo vi que nos va a coger lo tarde. Lo lindo del caso es que ahorita no encontramos parqueo y tenemos que parquearnos lejísimo. Eso es lo grande. Pero nada, ojalá lleguen rápido. Me estoy acostumbrando a mis pestañas. ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Ay, no te molesta. ¡La no. Chefe! Señores, ya... ¡Ya nos vamos! ¡Mis felicitaciones! ¡Muy lindo el Instagram! ¡Qué lobo! ¡Hola, vlog! ¡Saluden al vlog! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mire, mire! ¡It's not this way! ¡Está frío! ¡Mira mi peso! ¡Marica! ¡La ¡Mire, mire, mire!
Ahí está la Natalie, mi amor, con un regalo para Jay. Mira, mira qué linda. Oh my god, llega, mira aquella. Señores, todo el mundo con abrigo y nosotros aquí, bien, gracias. Aquí no lo pusieron a uno, ya no lo puedo salir, y aquí, oye. Y yo aquí. Lleno de sueños desde niño, desde siempre.
un corazón decidido, sonriente, lleno de emociones, de talento, de miedos, de pasión, de muchas alegrías y de música, de tu música, Papi Juancho. Has trabajado duro por esto. El camino es largo, pero siempre has pisado firme. Confía. Fácil ver todo desde afuera. Deja de mentirte. No te diré quién, pero por mí te vieron. Te va bien, pero no te quiere como yo te quiero. ¿Cómo lo dice? Para que yo vea de nuevo, puede que no. Nena, solo un pedacito me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. Pero es que vive sin eso, es como vivir sin razón. Porque aunque yo soy colombiano y me van a disculpar las colombianas que están aquí, pero esta noche yo ando en busca de una domi. Vamos para donde Jay Willy ahora. Ojalá y se nos logre la foto. Tu puñeta. ¡Ay! Vamos a ver a Jay Willy. Cumplir mis sueños después de 5 años. A cumplir nuestro sueño, ¿ok? Ok. Y video y todo lo que tú quieras, ¿viste? Y nosotros también. Claro, pero ella primero.
nada más, más nada. Okay, okay. No me yeah. Más. Pero tú tienes un lighting cabrón y todo, tú te reparaste, tú haces una producción. ¡Ay! ¡Conocí a Jay Willy! Señora, nosotros tenemos una emoción tan grande que ni siquiera estamos, literalmente no tenemos frío. Y miren cómo andamos. ¡Hola, vlog! ¡Oh my God! Señora, ya nosotros salimos del concierto hace un rato. Las fotos se las voy a subir a Instagram. Vamos a comer por ahí, no sé para dónde. Y después vamos para un hotel que tampoco sabemos para dónde. Y son las 2 de la mañana. Y nosotros estamos cayendo en los sueños. Yo soy la única. Grabando. Yo soy la única que no estoy desmascarada. Yo soy la única, porque no me maquillé. Estamos aquí, vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Coño, quiero un hot dog. Quiero un hot dog. ¡Quiero esta moneda! ¿Qué te metí ahí? Lo mío es el gracias. Ese señor me mira. Yo le hice abrir. Yo le hice abrir. A esta hora nosotros vamos a comer empanada. Miren. Pues la envolvieron. Dale, opa. El repollo de aquí, de los gringos. Señores, llegamos al hotel. Ni sabemos, vamos a ver las expectativas. Mi primer, ¿a dónde que estamos? Estamos en Quality. El único que encontramos que nos dejaron entrar. Vamos a ver las expectativas de un vaina en Estados Unidos. Miren el frío. No se ve, ok, gracias. Señores, miren. El baño, qué lindo. Y nada. Estamos en un hotel aquí. El baño, en verdad, está limpio. Tiene un mojón ahí. Sí, vamos a ver. Estamos. Yo caí. Estamos aquí. Cuando estaban con esa metedera ahí, yo creo que toda esa vaina lo tengo yo metido ahí, como que la nota se me subió. Perfecto, ¿verdad? ¡Uy! ¡Lo beso! Pues está curándote de mí ahorita. Yo voy a dormir aquí como guachimana. ¿Te imaginas que dejemos comer ahí? Sí. Sereno. ¿Te imaginas que alguien venga a limpiar? Y encuentre una niña así limpia. No. Dije que la tipa venga a limpiar y te puedo ver a que. Yo tengo un sueño. Señores, son las 4 de la mañana, duérmanse. Son las 4 de la mañana. Duérmase. Loca, de maquilla te la ves sucia en la cama. No, eso son. Esa. Señora, ya hay gente. Te llamé pa' bella, que al. Pero tú no me respondes. Miren a esta, ya no se bañó. Miren el maquillaje. Tú tampoco te bañaste. Miren eso. Yo no tengo maquillaje. ¿Qué? Ay. Tú no te ves. Loca, te va a dar dolor, loca. El cuello. Loca, mira. Esto es de Apple. Es que de Apple. Mira este tante. Marca Apple. Ay, Dios mío. ¿Qué me importa? Y uno, y dos, y un, dos, tres. Se menea. Oye, ¿cómo será la cama? Nada. Esa perra. Ay, la po. Loca. Vete. Deja el relajo que se estaban burlando del muchacho. No, yo no me estaba. Ve a ver, ¿qué tu abrigo tú? Yo no me estaba burlando. Ay, mi cocote. ¿Qué le pasa a estas dos? ¡Ay! Mi cocote. Good morning.
está yo la cama. Eso es la altura. Y eso me lo dice como lindo. Hola, ¿cómo están? Yo me ay, Jehová, bendito. Yo me recorría siempre. Mira la cara de ellos. Mira. Yo me recorría siempre. La reina, no me voy a reír, que me duele mucho la garganta. Ay, lo mío, espérate. Y esta, déjame ver tu cara.